Y este es el salmon. Estamos por conocer uno de los rascacielos más famosos y nuevos de Nueva York. Se trata de Summit. Lo que más te va a llamar la atención es que te van a dar estas bolsitas para tus zapatos, que sirven para que no vayas a rayar el suelo en el que estás pisando, que es puro espejo. También te dan estos lentes que para el sol y no sé qué, pero pues es nomás como de adorno. Y hasta para subir es toda una experiencia. El elevador te lleva al piso 91 con luces, música y sonido, que sinceramente yo me sentía como entre Disney y los estudios universales. Al momento de subir empiezas a sentir cómo se van tapando tus oídos. Pues es que subir 91 pisos de golpes pues no está tan fácil. Y la verdad es que yo fui en un día muy especial, que fue exactamente mi cumpleaños, y ese fue mi regalo. Yo les recomiendo que vayan como a eso de las 10 de la mañana, para que puedan tomarse libremente sus fotos y no haya tanta gente. Esto es lo primero que van a ver al poder pisar Summit. Como pueden ver, todo está lleno de espejos y cristales, que eso hace un efecto aún mejor para la vista. Todas las vistas a los miradores, inclusive esta, tienen una reservación y una hora. Cuesta aproximadamente $45. Y la verdad que fue el que más me encantó de todos los que visité. Sinceramente creo que duré horas y horas tomándome fotos, tomando video, admirando la vista. Yo te recomiendo que acapares por ahí de repente una que otra ventana para que ahí te tomes muchísimas fotos. Si vas solo, sí te tengo que decir que no puedes pasar el selfie stick. Yo aquí aproveché porque no me estaban viendo, pero después me regañaron. Pero bueno, la verdad es que la vista es impresionante. Yo te recomiendo que vayas de día porque como es de noche y todo está lleno de cristales, se va a ver el reflejo, entonces no van a salir tan padre las fotos. Sin duda es un lugar que tus fotos van a quedar increíbles, pues tendrás el Empire State de fondo. Aquí donde volteas tiene espejos, hasta en el techo. Muchas de las personas se acostaban y se tomaban fotos. Entonces pues yo quise replicar lo mismo. Oigan, pues este es de los miradores más famosos aquí en Nueva York por el piso así. No lo puedo acercar mucho porque traigo medias, pero está lindo. Hay otro piso que es el que tiene el piso transparente. Oigan, para este mirador tan bonito que está lleno de espejos y así, te dan a todos, miren, nos dan estas cositas, estas bolsitas para tapar los pies y no se raye tanto el piso. A mí casi no me dejaron usar este, o sea, como que ponerlo y así, como que me regañaban. Pero vean. Como pueden ver, la vista es impresionante y esta es la primera sección. La segunda sección, que está lleno de unas pelotas o digamos unos globos que tienen un poquito de helio porque algunos sí vuelan y los otros no. Te tomas unas fotos impresionantes y aparte te diviertes. Todo viene incluido en tu boletito de $45. Yo me sentía la más feliz, sobre todo por este detalle que era mi cumpleaños, entonces para mí era como, ¡ah, globos, gracias! Y ojo, te puedes quedar el tiempo que tú quieras en cualquiera de las secciones, lo que sí, no te puedes regresar. Así que disfruta lo suficiente en cada lugar, porque recuerda que no te puedes ir para atrás.
Así que llévate tu mejor outfit. Los tacones aquí no creo que sean muy buena opción por las bolsitas en los zapatos. Y porque probablemente te van a decir que puede que rayes el piso. Llévate los zapatos más cómodos posibles, pero vete bien guapa. Y como en este lugar no te dejan sacar el selfie stick, vas a tener que optar por pedir la foto a alguien más. Pero aprovecha, solamente una vez vas a estar ahí, así que diles, tómame foto y tómame video y todo lo que puedas. No te preguntes que si cuánto duré aquí, porque la verdad yo ni siquiera tenía noción del tiempo. Después de este maravilloso piso sigue la cumbre, que es el piso 93, que es una cafetería, pero también un barecito pequeño, en el que puedes echarte un drinks o un cafecito, un sándwichito o lo que quieras. Con su vista increíble yo me pedí un vino blanco y me puse a festejar los años que me quedan por vivir. Me tomé cientos de fotos aunque me estuviera congelando y un par de videos para recordarlo siempre. Hay un par de mesitas afuera en la terraza o incluso adentro para que no te dé tanto frío. Suéltalo. Oigan. Ay. Oigan, por andar de mamador. Que con la copita y bailando allá afuera, güey, se me congelaron los dedos. Me acabo de poner los guantes. El frío que está haciendo, güey. Güey, yo de que ya córtenme los dedos. Se acabó. Uy, no, pero bueno, pero estamos a... ay, se me cae, oye. Estamos aquí arriba, oye. Qué bonito. Uy, feliz cumpleaños para mí, yo voy a llorar de la emoción. Estoy llorando, soy la tía que llora. Ay, ¿cómo se quita esto? Oigan, qué buen baño, qué buena vista de baño, oye. Mira, el puente de Brooklyn. Qué lindo, güey. Todo está muy bonito. Y pues bueno, este es un pedacito de este hermoso mirador en Nueva York. Estoy segura que te va a encantar tanto como a mí. Yo aquí recargué el celular en mi bolsa y me puse y me dispuse a tomarme cientos de fotos. Espero que te haya gustado este video, que me regales un like. Y pues bueno, mi nombre es Ana Karen Gutiérrez y esto es Viajando Sola.